Dios está aquí. Gracias, Señor, por visitarnos. Ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte el cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Seguras y llenas de
esté en paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia. Se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero orar. Si hay alguien aquí que se levante esa iglesia, levante su mano y alabe a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Que la gente sepa que aquí hay una iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa es un regalo que el Señor me ha dado. Yo creo que es el premio a tanto trabajo y a tantas cosas. Yo creo que la mejor huella que yo puedo dar en mi vida no es mi voz ni mis discos, son ellos. Son especiales para mí. ¿Verdad que sí? Sí. Que le cuento una historia bíblica. ¿Y tú qué? ¿Cuál quieres ver? Chuck. ¿No sale la Biblia? Okay. ¿En tu Biblia? Okay. Mira, ¿y tú cuál quieres? La de Jonás. ¿La de Jonás? ¿Y tú? La de Jonás. Ok. Pues yo voy a contar esa historia. ¿Y la de mí? Y la de Jonás. Y la de David. La de Shrek. Yo voy a ver de Shrek. Ok, pues esa, no sé si es en Éxodo o en cuál. Ah, parece esa. Pero vamos a la tuya.